Bienvenidos al décimo episodio del arco de Warcraft, de las crónicas de Tobi. Cada vez nos acercamos más al final de la campaña de los humanos. Ya la última vez destruimos el templo de los malditos y bueno, nuestro cargo no va a cambiar de jefe de guerra a otro porque creo que la única posición más alta sería rey y no creo que nos nombren rey, al menos hasta que acabe esta guerra. Así que veamos cómo sigue esto. Aquí late el enfermo y malévolo corazón de las tierras plagadas de Bloodhaven. Las dos ciudades hermanas, Rockard y Stoneheart, es todo lo que hay entre las fuerzas del reino y la fortaleza de Blackrock Spire. Tras dar órdenes a tus subordinados, el camino a la victoria parece claro. Debes destruir Rockard y Stoneheart, para así contar todas las líneas de apoyo y suministros, y para que la ofensiva final pueda ser realizada sobre Blackrock Spire. O sea, esta es la anteúltima campaña. Ya estamos a punto de ganar esta guerra, pero para eso necesitamos esta victoria crucial. Creo que ahora que destruimos el templo de los malditos, ya podemos hacer elementales de agua, que es la tropa más potente del juego, incluso mejor que los daemons. Así que, bueno, 13-17, vamos a empezar a prepararnos para defender mientras juntamos los recursos necesarios para preparar la ofensiva. Creo yo, o me gustaría creer, que con estas tropas vamos a poder defender. Vamos a acomodarnos en el orden correcto. Arquero atrás. La catapulta por acá. Y si podemos defendernos con esto hasta obtener suficientes para meter la mejora de elementales de agua y empezar a spamear magos. Esta mina de oro tiene 32.000. O sea, el oro es más que suficiente. Siempre y cuando aguantemos, vamos a estar bien. Necesitamos oro para meter el blacksmith. Después la torre, después la mejora, que eso son como más de 3.000 de oro. Es bastante, pero todavía solo vamos a tardar un ratito. Vos anda, no, que no. Anda construyendo blacksmith. Vamos a ir metiendo más peones. Y creo yo que nos van a venir bien para juntar más rápido todo ese oro. Es bastante. Y bueno, aprovechando que solo estamos juntando oro, aprovecho para decirles, para los que no se hayan enterado todavía, que está abierto el canal de Discord para la comunidad del canal. Así que todos los que quieran unirse son libres de hacerlo y son bienvenidos. Espero que podamos divertirnos juntos charlando en Discord, o entren a pasar memes o compartir alguna idea que tengan, lo que a ustedes les guste. Está abierto a todos. Y ahora ya casi tenemos la torre. Vamos a necesitar 3.000 de oro para esa torre. Tengo 18. 18 y de esos 10 son tropas. Así que tengo 8 peones ahora. Vamos a meter esa mejora. Creo que puedo acelerarlo un poco. Sí, puedo hacerlo con 3.000 de oro. Este ya tiene la magia al máximo. Así que con eso voy a poder meter la mejora. Anda a juntar madera. Este mago ya va a poder, por hecho, el conjurador, conjurero, hechicero. Bueno, ese, que no sé exactamente qué decir. ¿Qué le ha pintado venir a atacar primero la catapulta? La mejora ya está hecha, así que vamos a meter más. Otra vez atacando la catapulta primero.
Que no me destruya mi catapulta. Creo que acá los esteros pueden curar catapultas. Bien. Igual ahora vamos a bajar la velocidad, que era solo para ese momento en el que necesitaba oro. Vamos a prepararnos para spamear hechiceros. Y vamos a meter esto acá. Y este ya tiene suficiente magia como para invocar uno. Así que con este elemental de agua vamos a ir a explorar para arriba y matar cualquier cosa que se encuentre en nuestro camino. Es curioso cómo las unidades no usan su rango completo de visión hasta que paran. Mientras se están moviendo, todas solo ven, creo que dos casillas para adelante. Vos sois inmortal, peguen al otro. Bueno, yo diciendo que es tan OP el elemental de agua y lo único que hace es matar un grunt. Pero bueno, ya cuando pueda invocar a 4 con toda la magia cargada, estar bastante potente. No sé si las mejoras de daño... No sé cuáles son las mejoras que afectan a los elementales. Imagino que armadura afecta a todos. ¡Oy! ¡Correte de ahí, correte de ahí! Murió el clérigo. ¡Aléjense! ¡Salgan de ahí! ¡Están atacando por abajo! No pensé que me iban a hacer tanto daño. A ver, cualquiera diría que con spamear elementales seguimos estando bien. El tema es que no esperaba que me atacaran por ahí. Este tiene la magia cargada. Ahí se debe estar haciendo otro. Vamos a mejorar la armadura. Vamos a hacer otro. Dos con magia cargada. Dos es suficiente para matar cualquier cosa, pensaría yo. Vamos para adelante con estos dos. Oh, bueno. Pero no. Ese Daemon me snipeó todos los hechiceros. Y yo no los moví porque soy muy tonto. Y me están atacando por la izquierda. Pensé que una vez que tuviera los hechiceros esto ya iba a ser fácil. Acaban de matar a todos los peones. ¿Qué hay acá a la izquierda? No estamos como para un reinicio, porque creo que todavía se puede ganar con relativa facilidad, diría. Pero no me agrada nada que haya... Bueno, que hayan destruido todo, básicamente. Me mataron todo. Lo que más me molesta es que el Daemon fue y me snipeó los hechiceros. Vamos a tratar de encontrar uno de estos pueblos de orcos. Así es como tenía que ser. No mando. Y ellos matan. Vamos a meter más. No tengo un establo, así que voy a meter un establo. Porque para la defensa me gustaría tener algunos. Ahí me vienen a atacar.
Yes, my lord. Este al menos puede hacer un elemental defensivo. Your command. ¿Qué estas dos me están trabajando? El elemental defensivo funcionó bastante bien. Me fue, lo mandamos a atacar, ¿no? Todavía no metí el establo. Cuando salga este peón lo meto. ¿A dónde crees que vas? Bueno, ahora mandamos el elemental ahí a destruir el pueblo. Y mientras mandamos el otro. Total, destruye bastante rápido. Y tiene bastante tiempo. Primero mata a ese. Ahora mata a ese. Ya lo dije, con elementales se soluciona todo. Es simple cuestión de hacer y hacer y hacer más. Igual voy a meter el establo, porque hay, digamos, hay dos ciudades acá. Y la otra podría mandarme un ataque. Espero que eso no pase por ahora, pero podría suceder. Así que vamos a poner estos acá. Los elementales van a ir destruyendo todo el pueblo tranquilamente. Porque son las tropas más potentes que hay. Es que el ataque con rango es impresionante. Esto... Va, no sé si no debería spoilearles mucho, ¿no? Pero eso... Esto sucede en el 1v1 que tuve multiplayer con Minecraft, con Mick de Minecraft, y bueno, pueden imaginar cómo termina esa partida. Ya la verán dentro de poco, la estaré subiendo. ¿Cuánta magia les queda? Poca. Bueno, igual los otros dos tienen más magia, así que imagino que van a tener tiempo de destruirlo. Mientras tanto acá... Uno... Dos... Tres... Con tres es más que suficiente para destruir un pueblo. ¿Y estos? Ah, acá estaban juntando tropas para venir a atacar. Tenían suficientes tropas para matar un elemental. Así que, digamos, fuerzas tenían. Destruye ahí y vos mata a estos peones. Justo la matamos antes de que se vuelva inmortal. Destruyan eso. Ya cuatro elementales tienen que arrasar un pueblo como si no. Abran ahí la muralla. Me mataron uno de nuevo. Bastantes tropas que tienen para poder matar un elemental, pero bueno. Y acá están... ¿Tenemos más elementales?
Sí. Sí, todavía no. Los dos pueden ir a destruir acá. Así que venga acá a rastrear a estos peones. Magia, magia, magia. Ningún elemental nuevo. Qué rápido que es ese peón. Yes, my lord. Yes. Yes, my lord. Más edificios para destruir por acá. Yes, yes. Ya está todo prácticamente destruido. Otra victoria para la humanidad contra las pestes de los orcos que traen a Azeroth. Con esto ya nos quedamos solo un paso de atacar la fortaleza de Blackhand, Blackrock Spire. En la campaña de los humanos es como una línea temporal en la que Ogryn Doomhammer no consigue el control de la Horda. Algo le debe pasar, quizás se murió o algo. Y Blackhand queda como líder de la Horda y la Horda pierde. ¡Apa! Dime que tienen magia. Sí. Vayan a buscar a ese Daemon. Un Daemon no tiene chance contra dos elementales. ¿Ya destruimos todo? ¿Queda algo? ¿Queda algo? Estoy bastante confundido. Bueno, alguien invocó el Daemon, así que ahí está. Ahora sí. Y obtuvimos la victoria. Vamos a guardar. Bueno, ahora nos dan el rango de semidios, que ya supongo que no tiene que ver con nuestro rango en el ejército o en el reino. Pero bueno. El juego nos ve dignos de semejante nivel. Y obtuvimos la victoria para la humanidad contra la Horda. En el siguiente episodio va a ser el final, el último episodio de Warcraft, en el que lucharemos contra los orcos en su fortaleza y acabaremos con una victoria para los humanos expulsando finalmente a los orcos de Azeroth. Espero que estén ansiosos por el último episodio, que también será nuestra manera de terminar con Warcraft 1 en el canal. Bueno, en realidad hay algo más que queda, que no es tan sorpresa, pero no lo voy a decir, así se quedan dudando. Pero bueno, ya se enterarán en el siguiente episodio. Si les ha gustado este episodio, entonces los espero en el próximo video de Warcraft Orcs and Humans. Hasta la próxima.